Puede que conozca los calefactores o las calderas, pero ¿ha escuchado sobre las bombas de calor? Una bomba de calor es un tipo de sistema de calefacción que consume menos energía y emite menos carbono que un sistema de calefacción tradicional, lo que la convierte en una solución ecológica para calefaccionar y refrigerar los hogares. Las bombas de calor pueden utilizarse para refrigerar un hogar en verano y para calefaccionarlo en invierno. En lugar de generar calor como un calefactor o una caldera, una bomba de calor transfiere calor entre el aire interior y el exterior. Una bomba de calor suele tener dos componentes, una fuera del hogar y otro adentro. Las dos unidades transfieren el calor mediante un refrigerante que se utiliza en las unidades de aire acondicionado que probablemente ya conoce. Durante el verano, el refrigerante frío absorbe el calor en el interior del hogar con la ayuda de la bobina interior que actúa como evaporador. Luego el refrigerante calentado sale y es liberado por la bobina exterior que actúa como condensador. El refrigerante ahora enfriado se introduce en el interior para repetir el proceso. Durante el invierno, el proceso y las funciones de las bobinas interior y exterior se invierten. Ahora la bobina exterior actúa como evaporador y permite que el refrigerante absorba calor del aire exterior. En invierno, el evaporador funciona a temperaturas muy bajas, de modo que el refrigerante está más frío que el aire exterior y aún puede absorber calor. Luego el refrigerante calentado se introduce en el interior y es liberado por la bobina interior para calefaccionar el hogar. Hay bombas de calor de muchas formas y tamaños, y la tecnología mejora cada año. Como opción de ahorro energético para calefacción y refrigeración, estas bombas de calor forman parte del futuro de los hogares ecológicos.